Guanajuato tiene su propio Taj Mahal. Se trata de la parroquia de la comunidad Las Cruces en Acámbaro. El edificio dedicado a la Virgen de Guadalupe se popularizó gracias a las redes sociales. El templo lo construyó el despacho de arquitectos Monroy. La obra lleva un 85% de avance y está hecha de cantera de Puebla. La segunda etapa quedó lista el 28 de diciembre de 2014. Hace poco más de 15 años, los migrantes del poblado tuvieron la iniciativa de levantar esta obra. Su intención es que fuera una réplica de la Basílica de Guadalupe de la Ciudad de México. Pero un integrante de la directiva del proyecto había viajado a la India y propuso que el Taj Mahal de Agra fuera la inspiración. En el pueblo hubo controversia, pues se decía que era un templo para ricos que rivalizaba con el templo antiguo construido entre las calles Allende y Juárez. Sin embargo, son más los turistas que los locales los que visitan la nueva estructura. Aunque los paisanos han solventado la mayoría de los gastos, el municipio apoyó al ver que representaba un gran atractivo turístico. Sobre todo los fines de semana, recibe cientos de visitas y es muy popular para la celebración de 15 años y bodas. El Taj Mahal guanajuatense se localiza a 12 kilómetros de Acámbaro. Con información e imágenes de Onofre Lujano, Correo al Punto.